Muy buenas noches. De verdad, muchas gracias por su presencia. Para nosotros es un placer ver que nuestro es la felicidad y es motivo de alegría. De verdad, muchas, muchas gracias. Antes de dar inicio al programa que tenemos este día, permítanme leerles una información de Protección Civil. La Unidad Interna de Protección Civil nos informa: en caso de presentarse alguna situación de emergencia durante el desarrollo de este evento, deberán seguir las indicaciones de nuestros brigadistas que se encuentran debidamente identificados. Van a encontrar compañeros con un chalequito rojo, quienes, de ser necesario, nos indicarán el momento para desalojar el área de acuerdo a las condiciones que la emergencia merite. Les suplicamos realizar el desalojo con rapidez, pero con orden, así como apoyar a personas con alguna discapacidad si fuera necesario. Por su atención, muchas gracias. Ustedes. De verdad, les repito, nos da mucho gusto porque hace 80 años, exactamente un día como hoy de hace 80 años, se cumplía el sueño de un historiador de nombre Luis Castillo Ledón, que solicitó que este espacio se hiciera museo, se trajera la colección del Departamento de Historia de aquel antiguo Museo de Arqueología, de Historia y Etnografía, se trajera a este espacio. Costó un poco de trabajo, pero gracias al decreto del presidente Lázaro Cárdenas, que lo emite el 31 de diciembre de 1938, pero que sale a la luz en el Diario Oficial el 3 de febrero de 1939. Son casi 5 años de trabajos intensos en este espacio para adecuarlo, para que el 27 de septiembre de 1944 se abriera al público en general. Esto es muy importante porque dejaba de ser un espacio para unos cuantos. Este espacio había sido pensado originalmente como casa de descanso de los virreyes de la Nueva España. Esto fue desde 1785. Después queda abandonado mucho tiempo y el primer uso que tiene este espacio es hasta 1833 prácticamente, 1841, cuando se utiliza como colegio militar. Esa va a ser la primera función de este espacio durante un cierto tiempo. Y después va a ser residencia presidencial, después residencia imperial, vuelve a ser residencia presidencial y es hasta este decreto que les mencionaba cuando se decide que esto sea el Museo Nacional de Historia. Eso es muy importante para nosotros porque no solamente se resguarda aquí la colección o una buena parte de eso que llamamos patrimonio nacional, sino que se conserva, se difunde y se investiga, que es lo que podemos ver durante las salas que se pueden visitar. Entonces, como ven, es un día especial para nosotros y con esto, con este motivo hicimos una serie de conciertos que denominamos las galas de aniversario. Hoy cerramos justamente esas galas que empezamos el día 19 de septiembre y hoy cerramos y cerramos nada más y nada menos que con un ensamble de jóvenes especiales. Entonces, para no decir más, quiero darle las gracias a la Escuela Superior de Música por apoyar al ensamble de jóvenes solistas de la Escuela Superior de Música del IMBAL y esta ocasión viene su director, el maestro Germán Thor. Al piano vamos a encontrar a Emanuel Meneses y por favor recibámoslos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí, por hacer el esfuerzo, ¿no?, de venir en este pues festejo tan grande de los 80 años del museo. Es que son muchos. ¡Bravo! Pues empezaremos, es un concierto muy ameno de música mexicana, de diferentes épocas, de compositoras y compositores muy conocidos. Espero les guste. Entonces, con ustedes el ensamble de jóvenes solistas de la Escuela Superior de Música. Muchas gracias por venir.
Siempre tienes novios a mi corazón.
Thank you.
Thank you.
Pequeño cambio en el programa, voy a interpretar Olvido de Salvador Moreno. El follaje rojo.
Gobierno de México.